meses atrás, María Gabriela, actual esposa del actor Fernando Carrillo, se convirtió en mamá primeriza. Las cosas parece que han estado bastante bien, pero nunca sabemos a fondo qué es lo que realmente está sucediendo. A través de su cuenta de Instagram, María Gabriela confesó que luego de caer en una fuerte tristeza postparto, ella también reveló que se le fue el deseo íntimo por completo. Estas palabras por supuesto que nos dejaron sorprendidos a demasiados de nosotros, aunque sí hubo muchas mujeres que salieron a apoyarla, ya que se sintieron muy identificadas. Junto a una imagen escribiendo un extenso texto, María Gabriela comenzó diciendo: ¿a dónde se fue mi deseo íntimo? En esta publicación, María Gabriela nos detalla cómo ha sido este proceso mental tan complicado que ella está viviendo, pero que por supuesto ha de poner muy mal a Fernando Carrillo. Con sus propias palabras, María Gabriela escribió: hace unos días hablamos de este tema en el grupo de mamás del que soy parte y me doy cuenta de que es un tema del que se habla poco, pero que muchas de nosotras experimentamos, así que vamos a hablarlo. La pérdida del deseo sexual después del parto ocurre debido a varios factores. Por un lado están los cambios fisiológicos. Hay una disminución de las hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, y una liberación de prolactina, causante de la producción de leche materna y antagonista de las hormonas sexuales. La esposa de Fernando Carrillo quiso finalizar este texto con una pregunta en general. Esta dice: ¿ustedes han experimentado falta de deseo íntimo después del parto? Hubo muchísimas mujeres que le mencionaron que esto era bastante normal y que afortunadamente poco a poco va a estar retomando su vida, incluyendo por supuesto sus deseos. Aunque por supuesto siempre hay dos lados de la moneda. Hubo varias personas que también le dijeron que por qué andaba exponiendo sus intimidades de esta manera. Recordemos por supuesto que esto es el internet y cosa que digas, publiques, compartas o escribas se quedará ahí para siempre. En las otras imágenes que Fernanda publicó, ella agregó las preguntas más recurrentes que se tocan en este tema. En estas ella escribió: ¿será que se fue para siempre? Spoiler, no se fue para siempre, regresará cuando menos te lo esperas. En otra foto, Gabriela quiso agregar un dato que hará que las mujeres no nos sintamos tan solas en esto, ya que escribió: el 89% de las mujeres experimentan pérdida de deseo íntimo después del embarazo. Para finalizar, publicando una fotografía de la feliz pareja, María Gabriela quiso terminar diciendo: es completamente normal y no significa que haya nada malo contigo. Simplemente tu cuerpo está cambiando y adaptándose. Date tiempo, aprovecha para conectar con tu pareja a otros niveles. Poco a poco el deseo irá regresando, te lo prometo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.